nos encontramos en Degollado, Jalisco, justo en el lugar en donde en algún momento estuvo la Plaza Santos Degollado, un lugar que tiene 3.500 metros cuadrados y que fue demolido en el año 2009 para construir este museo de cantera al aire libre. Aquí hay 13 piezas de cantera que van desde el metro y medio hasta los 3.5 metros de altura. En su mayoría se trata de piezas realizadas por escultores de talla internacional, como los que podemos encontrar, y entre los que más destacan es Kobe, la mascota de las Olimpiadas de Barcelona 1992, que se encuentra también aquí en este lugar. Y esta fuente fue creada por el escultor Vicente Rojo. Representa a los cuatro gallos, uno mirando a cada uno de los puntos cardinales, y la fuente tiene muchos aros de manera concéntrica. Estos aros representan los bastidores que se utilizan para hacer bordados y para elaborar algunas piezas textiles, obviamente con bordados especiales, punto de cruz y todo esto. Eso representa esta fuente y es una de las esculturas más icónicas que podemos encontrar en este lugar. Esta es una de las figuras más icónicas que tenemos también aquí en este lugar. Se trata de una paloma, de repente la vemos con forma de puño, pero es una paloma y es de un escultor uruguayo. Cabe señalar que aquí en Degollado hay más de 90 talleres de cantera registrados que dan empleo a más de 250 personas de este municipio y de esta región. Por ello y mucho más, Degollado es considerado como la capital mundial del labrado de cantera. Y es que una de las actividades económicas más importantes que tenemos aquí en Degollado, Jalisco, es precisamente esta, la del labrado de cantera. Y bueno, pues otra de las obras internacionales que tenemos aquí en este museo es esta, que podríamos ver como una especie de espiga, pero es la figura de dos personas que se están fundiendo, que están fusionándose en una sola, y esta es de un escultor cubano llamado Alberto Oviedo. Vamos a pasar a otra más, y es que existe dentro de este museo algo que lo caracteriza y son las figuras abstractas que se pueden observar en este lugar. Podemos ver desde que entramos a Degollado, Jalisco, si viene usted del lado de Michoacán, una gran espiga, representa una espiga de trigo, también obra escultórica de Vicente Rojo. Y bueno, pues la última de estas esculturas abstractas que vemos aquí pertenece a Carlos Bañales, mexicano, y esta figura representa a todo un sueño, que pues al final de cuentas es lo que desde su óptica es la vida. Todo aquí es un sueño. Bueno, pues le invitamos a que venga a ver este museo. Está abierto, la entrada es gratis, nadie le va a cobrar ni le va a decir nada. Admire estas obras, vea todas las esculturas que se tienen aquí en Degollado, Jalisco, y disfrute de alguna manera de lo mucho que tenemos y que está cerca de la Piedad. Siga con nosotros en la redacción, le vamos a mostrar mucho más de Degollado, mucho más de esta región. Nos vemos.